Escucha, Fade, escucha lo que te vamos a poner, a ver si me ayudan en la cabina, por favor. Lo tenemos por ahí. ¿Es cierto que esta canción te la dedica la bichota, Feido, no? No, ojalá, si me la está dedicando, muy bueno, pero ojalá, si usted tiene fuentes, por favor me las manda. Bueno, pues es que se rumora por ahí, por todos lados, que hay nuevo romance por ahí, que están un poco freakies los dos, ¿no? Pero es que eso, le montan chisme allá con todo el mundo. Como yo hice una canción, obviamente le montan el mío, le pusen con James Rodríguez, le ponen con todo el mundo, entonces también es complejo. Pero pues muy bueno. Yo esa gorra que traes tu puesta, yo la reconocí ayer en alguna story que subió Karol G por ahí, ¿eh? Sí, sí, ella, María. Pero qué pedazo de gorra. Pues ahí está, ¿no? No, mira que esa es una de las que se doblan. Esa es de béisbol. Esa es la misma, nada más que al revés. ¿O no? Nosotros en Medellín diríamos, amor, usted sí es tóxica, amor. Usted es tóxico. Yo soy tóxico. Todos somos tóxicos en algún momento. Entonces no vas a contar lo de ya se supo con la supo, así decimos aquí en México. No, si tuviera algo para contar, les suelto todo, pero es que no tengo. Hicimos una canción, estuve con ella en la gira, la quiero mucho. Y todo, pero de ahí para adelante no. ¿Quién sabe quién le mandó la canción? Oye, pero tiene además esta rola. How much money you have? How much money? How much money you have? ¿Qué pregunta? ¿Por qué importa? Es de resistencia, así está. Oh, ok. Pues para, todavía se lo vivo preguntamos en a todo el mundo. Todavía vivo en el barrio, so eso que te dice. Vale. Vale. Pero algo de dinero hay ahorrado ya. Puedes pensar eso. Yo creo que muchos piensan que las artistas famosas que tienen, o sea, número unos, tienen bastante dinero. No, no es cierto. ¿En serio? No. Realmente yo creo que eso es la realidad, que para mí no importa. No quiero decir, oh, tengo una casa muy grande y 1,000 carros y no. No, pago mis biles y mis hermanos van a una escuela muy tranquilo y yo hago mi cosa, pero muy... Vale. Muy humilde. Vale. Mi bank. O sea, más de 5 millones de dólares. Vale, lo apunto aquí. 5 motherfucking millions of dollars. That's what you think I have? Yeah. No, my guess, do you want to know my guess? Sí. My guess is 2 million dollars. 2 millones de dólares, perdona. That's a nice number. Am I right? No. Okay. Okay, you don't have to say. No, para mí es algo súper chistoso que todos piensen que... O sea, cuando ya has llegado a un momento en tu carrera en donde ya has, no sé, firmado tantos contratos y cada persona quiere decir que, oh, tengo mi parte en tu proyecto y pam, pam, pam. O sea, esto te dice mucho. Yo estoy firmado a 3 diferentes disqueras. ¿Así? Y cada uno gana su parte. So, aunque el nombre Becky G... hace mucho dinero, ¿sí? Lo que yo llevo en mi... ¿En serio? No, pero es súper complejo. Sí, pero por eso lo hago, por no es por el dinero, o sea, pero por el pasión.